Y como ustedes pueden ver, como decía San Martín, gracias a Dios, éramos tres, nomás quedamos uno. Y gracias por unirse conmigo hoy, que quedamos dos, San Martín apoyándome a mí. Que estas elecciones extraordinarias no tenían en realidad razón de ser, porque no se debían haber anulado las elecciones de hace un año, porque hace un año ganamos contundentemente y hoy es logrando que se echaran abajo esos resultados que querían dar el triunfo al PRI, al cacicazgo criminal que ya hoy ni siquiera va a competir en estas elecciones. Aquí estamos cerrando filas con ustedes y vamos a vigilar que no nos vayan a robar un triunfo que nos corresponde. Estrada no está preparado para gobernar a todos los chuapenses, no tendría razón de existir el PRD. No habría diferencia entre lo que representan ellos y lo que representamos nosotros. Ya se ha retirado Renato, él era nuestro enemigo. Hoy el PRD le tiende la mano al PRI, al PAN y a todos aquellos que quieran trabajar por las Chuapas. ¿Cómo fue el acuerdo? Retiramos al cáncer de las Chuapas. ¿Cuál la condición? Retiramos al cáncer de las Chuapas para que se transitara la democracia en este municipio. Ya no queríamos más derroche de recursos públicos, no queríamos más derroche de sangre y hoy hemos logrado este acuerdo conjunto.